Alerta. Increíble pero cierto. Fuentes cercanas a Biden reportan una marcada incidencia de deterioro cognitivo en los últimos 6 meses. Washington, D.C., 2 de julio de 2024. Paren las prensas. La noticia que nos llega hoy parece sacada de una telenovela de Univision con subtítulos en inglés, pero lamentablemente no lo es. Según informes, fuentes anónimas y muy cercanas al presidente Joe Biden han presenciado 15 o 20 ocasiones en el último año y medio donde el mandatario ha mostrado un comportamiento similar al visto en el último debate presidencial, que algunos han descrito como un espectáculo de horror. El periodista Carl Bernstein, conocido por destapar el escándalo de Watergate, informó a Anderson Cooper en CNN que personas muy cercanas a Biden, incluyendo aquellos que recaudan fondos para él y lo han apoyado fervientemente, están convencidos de que lo visto en el debate no es un caso aislado. Ha habido entre 15 y 20 ocasiones en el último año y medio en las que el presidente apareció de forma parecida, comentó Bernstein, haciendo que más de uno exclame: ¡ay caramba! Las alarmas se encendieron especialmente después de un evento de recaudación de fondos en el antiguo restaurante Four Seasons en Park Avenue, donde Biden, según testigos, se puso muy rígido y necesitó una silla para continuar. ¿Será que alguien le echó mal de ojo? ¿O como dirían en el barrio, le echaron el chamuco? Bernstein también mencionó que estos episodios preocupan tanto a personas dentro del círculo íntimo del presidente como a algunos periodistas que los han presenciado. Aparentemente han intentado advertir a Ron Klain, el principal aliado de Biden, diciéndole: «Tenemos un problema, jefe». Mientras tanto, los medios liberales están alborotados como una piñata en fiesta de quinceañera, pidiendo que Biden se retire de la carrera presidencial. El consejo editorial del New York Times incluso sugirió que el mayor servicio público que Biden puede realizar ahora es anunciar que no seguirá postulándose a la reelección. ¡Qué novela, señores! Pero no todo es drama y suspenso. El expresidente Obama ha salido en defensa de Biden, asegurando que hay noches de debates malos y que esta elección sigue siendo entre alguien que ha luchado por la gente común y alguien que solo se preocupa por sí mismo. Anoche no cambió eso, afirmó Obama. La situación es tan compleja como un tamal en época navideña, pero lo que está claro es que estas noticias seguirán dando de qué hablar. ¿Quién sabe qué más sorpresas nos depara esta administración? Permanezcan atentos, que esto apenas comienza. Y recuerden, esto es increíble pero cierto.